Hoy en el Senado en Madrid se celebra junto al Gobierno de Navarra un acto conmemorativo para celebrar el 40 aniversario de la Loravna y, desde luego, Euskal Herria Bildu no participa en este acto. No participa en este acto porque, desde luego, defender el autogobierno no es mirar constantemente a Madrid y porque pensamos que detrás de esta decisión subyace un concepto que tiene el Gobierno de Navarra de lo que es el autogobierno. Depender siempre de Madrid. Que lo que allí se decida, lo que se decida en Madrid, prevalezca sobre la voluntad de todas las navarras y los navarros. Nos resulta sorprendente, nos resulta preocupante que este Gobierno, que no ha llevado a cabo ningún acto conmemorativo aquí, en Nafarroa, lo haga allí, en Madrid, en el Senado. Es más, pensamos que es un total despropósito. El objeto de este acto es perpetuar el actual marco jurídico y político. Quienes organizan este acto son también los mismos que se oponen a crear una ponencia aquí en el Parlamento de Navarra, una ponencia de autogobierno, porque tienen miedo al debate. Un debate político y social que es totalmente necesario porque necesitamos otros instrumentos para poder hacer frente a todos los retos que tenemos aquí en Navarra. Desde luego, nosotras no tenemos nada que celebrar hoy en el Senado y más que hacer actos conmemorativos mirando hacia el pasado, mirando hacia atrás, necesitamos mirar hacia el futuro porque necesitamos otro marco para poder tomar nuestras propias decisiones. Tenemos derecho a decidir qué tipo de relación queremos tener con el resto de Euskal Herria. Las mujeres y los hombres de Euskal Herria Bildu no nos conformamos con las pocas competencias que tenemos actualmente. Necesitamos soberanía. Tenemos la ambición de gobernarnos de verdad para lograr una Nafarroa más justa y más democrática. Desde luego, hoy no vamos al Senado. Las que de verdad queremos una Nafarroa soberana y una Euskal Herria libre, tenemos una cita muy importante el 2 de diciembre en el Abrid.